Juegos para hacer en pareja. A ver. A ver. Juegos para hacer en pareja. ¿Cómo fortalecer la pareja con esta serie de juegos? Escuchá, Marcela, escuchá, anotemos, amor. Vamos, empecemos. Viste que uno dice, bueno, tanto tiempo juntos, o después de la pandemia, qué sé yo. Siempre es un buen momento para la pareja inyectarla de algo. De avivarla. Nuevo. De mover. Sí. De revivir la llama. Mover hace la avispero. Unos días iba para la zona sur y veo así al costado de la ruta un hotel, alojamiento enorme. Entonces miré y me acordé que lo conocía. Entonces me causó gracia de mí misma, porque yo siempre viví sola, entonces ¿para qué fui a ese lugar? Claro. Entonces me acuerdo que mi intento de ser feliz me dijo, es para reavivar la llama. Bueno, es que viste. ¿Fuiste un telo? Hace muchos años, pero yo ya vivía sola, pero viste que no lo haces. Dicen esas cosas, no fue fatal, como verán, ¿no? Pero vos intentaste reavivar la llama. Y, no, fue una propuesta de él. Fue una propuesta de él. Bueno, está bien. Llegando a mí me divierte. ¿Vieron una llama alguna vez? ¿El animalito? Como escupe. Sí. Parecía como una mezcla entre una oveja y un... ¿quién no vio una llama? Un canguro. ¿La llama qué llama? Una cabra. Porque cada vez que ella llama es una oveja o una cabra, sí. Claro. Esa es la llama viva. Bueno, ¿qué hacer con la pareja para tener la llama viva? A ver. Búsqueda. Eso no, lo que está haciendo Maju no. Búsqueda del tesoro. Búsqueda del tesoro. ¿Y qué busca la cazuelita? El cofre, el Marcela, cofre. ¿Y cuál es tu tesoro? La cuchara. El torito. La cuchara supera. La colacha. La almejita. Crear una búsqueda del tesoro temática. Qué lindo. Puede hacerle muy bien a la pareja. Anotá, no, Fernando. No. A ver. Las posibilidades son infinitas. Notitas de amor, acertijos. Acertijos. Incógnitas. La pareja deberá acertar antes de llegar al final del juego. Es decir, antes de abrir el tesoro, tiene que pasar por una serie de pruebas. A ¡cruzar los dedos! Te dejo de... ¡Qué lindo! Vivimos cuatro en un departamento de 30. Gente grande en pelota buscando el tesoro. Yo me encanta. Los chicos duermen en una cuchara. Ahora me encanta. Me encanta. Métele que viene el súper. Métele que va a venir el del súper. Me encanta. Se va a costa, ¿eh? Se va. Me encanta cuando vos hablás de estas cosas y después le llevas a la vida real. Y decís, qué triste. Imposible. Qué triste. Hay que planchar. A mí me pasó algo tremendo, chicos. ¿Qué pasó? Tremendo. ¿Qué pasó? No. Me falta la llave del cuarto de mi... La llave no, del cuarto. De tu cuarto. Te la escondí. ¿Sabés quiénes no puedes fueron, cerrar no? La puerta. No. Métele un pasador. Ahora, bueno, pero ¿quién se va a sacar esa llave? Nadie. La chica. El otro día, en lo mejor de la noche. ¿Dónde está la... ¿Y dónde está mi amiga? Dije. No. ¿Dónde está la llave? ¿A dónde está la llave? Claro. Fundamental, chicos, siempre tenés llave en el cuarto. Sí. Claro. Sí. Claro. Pones algo. Si no, qué trauma. Pones un claro. Banquito, algo. Bueno, búsqueda del tesoro. Sí. Buenísimo, sí. Santi. No sé. Qué buena no idea. No es para cualquiera este. No, ya veo. Yo a la Katy me lo imagino con los ojos. A vos no. Para la Katy te lo imagino. Jugando no, al tesoro. No, pues yo me lo tomo a pecho y me he visto de Boy Scout. Sí, y no es sexy. No en vos. No es sexy, mi. Es otro, tu personaje sexy será otro, hija. No sí. Te tires a menos. Bueno, cubos de hielo. ¿Eh? Cubos de no, hielo. Santiago, ay, no, Santiago, no. Es, para eso que se pone en la boca. Con lo fácil. Escuchen. Este es un juego para parejas cuya finalidad es fortalecer las relaciones íntimas. Tomás una taza con cubitos de hielo. Sí. Y calcula cuánto tiempo tu pareja puede tolerar el hielo en varias partes del cuerpo. ¿Sos boludo? Me estás enfriando la chofla. Pero le vas poniendo hielos en el cuerpo. ¿Eso no es tortura? ¿No está calificado como tortura? Eso es lo mismo que... ¿Saben que hay un dato que recomendó una sexóloga acá? ¿La del sexo oral? No. Vos pones el cubito nerviano, sacás de la heladera, sí. Lo pones a pendiente de cenobo para que no estén los bordes... Para que no se pegue. Claro, para que no se pegue y para que no estén pinchosos. Cuando el hielo se empieza a derretir un poquito, lo sacás y la mujer se lo puede introducir. Y ahí tenés relaciones. Santiago. Con ese hielo adentro. No sé, no lo vas a sentir. Santiago. A mí No. Santiago, a mí de verdad me parece. ¿Nunca lo probaste? Lo que estás proponiendo. Probalo, con Marcela hacemos la del hielo, pero... ¿Eso le compré una bolsa sexóloga? No, un hielo solo. Se te derrite en... Claro. Adentro de la cuevita. Claro. Lo mismo hacemos con Marcela, pero... Para, primero lo pones un poquito en agua para que no se pegue. No se te pegue. Queme. Claro, como cuando eras chica y tomabas el helado de agua. ¿No? Se empieza a derretir, lo sacás del agua. Claro. Eso termina mal. Pero es como cuando éramos chicos y comprabas helado de agua que le tenías que
que el torpedo de frigor. Claro, por la canilla. Lo pones abajo de la canilla. Ajá, la lengua. En este caso se te pega. Bueno, sigamos. Urgencias. Bueno, ¿dónde lo escuchó? Pero ¿y cómo era? Y el hielito, ponérselo, no es que uno tiene el hielo en la boca y va explorando la... Eso para el sexo oral. Con Marcela lo hacemos. También. Eso es muy bueno. Es muy bueno. El hielo da muy juguetón. El hielo es muy sexual. Bueno, aparte escurridizo. Contacto visual. Sí, importante. Sí. Totalmente. Gran actividad para volver a interactuar con la pareja es simplemente mirarse. A mí me da gracia igual. Hay que mirarse. ¿Viste que es muy difícil mantener la mirada? A mí me da gracia, porque yo empiezo a ponerme visca y hacer caras. Me tienta. A ver, trae la cuponera, Pablo. ¿Quién tiene que mirar a quién? Claro. Sexy. No, qué difícil es mantener la mirada. Con la barra de hielo, Majo y visca, así. El jardín. Vestida de Boy Scout. No, de verdad, gordo, nada. ¿Qué le pasa a esta loca? ¿Qué le pasa? Está con el hielo ahí, va caminando con las patas abiertas, subiendo las escaleras. Es muy difícil aguantar la mirada. A ver quién se va a mirar. A mí me tienta. No puedo. No, yo no quiero jugar, Se va a mirar Fernando con... Voy a buscar hielo, yo sentí. Con todos los detrás salen. Con Costa. ¿Y qué tenemos? Bueno, chicos, ya está. Lo hacen en sus casas. Ah, pero nosotros nos redimimos. ¿Por qué nos cortaste el juego? Es muy... Porque va a seguir. Pero sin mirar, sin decirse nada. Soltame. Deje que los sentimientos dominen la situación. Bueno, otro juego para hacer en pareja. A ver, otro juego. A ver. Juego de preguntas. Uy, termina mal. Termina como el culo. ¿Alguna vez me engañaste? Sí, la verdad que sí. Termina mal, ¿no? Escribe, escuchen. Escribe, hay que escribir. Agarren un papel y un avirome. A ver, agarra, Marcela. Escriben, en el celular, si no. Escriben 20 cosas. ¿20 cosas que le gustaría hacerle a la pareja? No llegamos. Y 20 cosas que tu pareja te gustaría que te hiciera. Bebe. No tengo 20. No llegamos a 20. 20 cosas. Puede ser 3. Todo loco. 20 cosas. Pará. ¿Cómo qué? La vamos a leer. Una pasta frola. No. Una 20 tortilla cosas, a la española. 20 cosas que dentro del, del ámbito de la intimidad les gustaría hacer o practicar con su pareja. Que le gustaría hacer y 20 que le gustaría que le hagan. 20 es mucho, ¿eh? No, 20 es mucho. 20. Después vamos a jugar a verdad consecuencia. ¿Verdad consecuencia? Claro. O sea que si no te digo la verdad, me da. Claro. Un besito. Una prenda. Una prenda para hacer. Exacto. Eso está bueno, eso me gusta. Jugamos de chico, ¿verdad? Son del juguete, del látigo, de la vendada. La Katy tiene el castigador. No, pero el castigador no es así un... Es una tanga. Sí, claro. Tengo unas esposas, pero porque vinieron con un coso, pero nunca las usé. ¿No? Unas esposas que vinieron con un coso. ¿Qué sería el coso? ¿Con qué vinieron? El coso del cosito. Con un policía vinieron. Con un disfraz de algo. Pero vos sola te queda bien el disfraz, nena. Pero pará, ¿disfraz de qué? ¿De policía? No, ¿de qué va a ser? ¿De chorra? Eran presos. No sé, era un disfraz. No sé cuál de todos era. La enfermera no era. Pero no, disculpame, vos lo agarrabas a loba. Una pollerita como de tul con unas plumitas. Y entonces las esposas también traen unas plumitas. Igual las esposas están en casi todos los disfraces. Pero vos... Claro, traen. Que van bien. Vos hacías como que lo parabas a loba. Disculpe, señor. Las manos en está, la pared. Está detenido. Está detenido. Ay. Igual todas esas cosas, si no las hace muy bien, no las hace Katy. Todo lo que diga puede ser usado en su contra. Vergüenza. La palabra no es está detenido. Yo te voy a enseñar eso. Está parado. Deténgase, señor. Usted está demorado. Entonces claro. Él te contesta, sí, demorado tengo. No, y ahí va escalando. Morado, ¿Qué tiene ahí? ¿Qué arma es esa? Oh, es de carne. Es de cachiporra. Mandarse mensaje de texto. ¿Le gustó, doctor, usted? A mí me encanta. Jugamos muchísimo con Marcela, de estilo. A la escondida juega usted, ¿no? Sí, jugamos a la escondida. Sí, Marcela no lo busca. Después se duerme. El tema es que nunca la encontramos, porque micropene. Claro. Lo deja sí, Marcela, lo deja dentro del placar horas. Pero bueno. No lo quiero. No, horas me la paso buscando. Nos divertimos igual, Marcela. Yo tengo mi método. Pero... Es peligroso, chico. Hay una delgada línea que siempre te termina riendo para mí. Y pasa el tema del disfraz, tenés que tener un buen puente para poder usarlo. Ese es un por donde le pega a cada uno también. Claro.